Es que no puede ser, chavales. Me voy 2 días por ahí a la playa. Aquí yo estoy un rato tranquilo y me llegan 1000 mensajes. Se puede cargar ya juegos de Play 5. Yo flipando, digo, pero ¿qué me he perdido? Que yo que me voy 2 días de aquí. Cuando vengo está todo el mundo ya aquí con esto. Pues sí, chavales, es verdad. Ya se pueden instalar juegos, copias piratas de Play 5. Que es lo que todo el mundo quiere. Yo te lo explico súper rápido, pero esto es siempre lo mismo, chavales. Todo lo que vean de aquí en adelante para Play 5 va a estar siempre limitado a versiones, que lo vimos hace un par de días, versiones 4.30. Incluso creo que 450, si no me equivoco. Pero bueno, hablamos siempre de lo mismo, de una versión antigua. Oye, ¿quién te dice a ti que todo eso que están sacando ahora no desencadena algo para las versiones actuales? Yo no lo sé. Yo hice un vídeo el otro día que no te compres una Play 5 directamente para piratearla, porque vas a ir a comprarla y te vas a encontrar que la consola está actualizada. O sea, es una cosa muy lógica, ¿no? Que ya os dije que había alguien por ahí diciendo que Sony pues está aumentando las ventas porque se ha pirateado la Play 5, y como se ha pirateado la Play 5, la gente está yendo en masa a comprarla. Bueno, puedes comprar lo que te dé la gana, pero no vayas corriendo para piratearla porque no se puede. Y fijaros la noticia que yo he dicho, pero ¿qué es lo que está pasando? Dejarme, que me estaba bañando en la playa y no me dejáis. Pero bueno, yo te lo explico, ¿vale? Que yo sé que te gusta que te lo explique. Como ejemplo, pues la página de Wololo, entre otras, hemos visto a No Sé Cosao en Twitter, que bueno, te aconsejo que lo sigas ya, porque es que está el tío siempre a la última, está metido ahí, este pedazo de ser en nuestro amigo José, siempre aquí metido a tope, y gracias a él pues tenemos, o van a tener, aquellos pocos afortunados que tengan una Play 5 pirateable, la oportunidad al menos de instalar jueguecillos, aunque de momento no lo pueden jugar, que yo es que sé que todo el mundo lo pregunta. Mira, es muy fácil. De momento ni vas a poder piratearla porque es una versión antigua, ni aunque instale el juego lo vas a poder jugar, pero a ver lo que dura esto, ¿eh? Yo pensaba que no, que iban a tardar muchísimo más. Bueno, dicen por aquí que es, bueno, como un exploit llamado Leap iHacker, ¿no? Leap iHacker del usuario Astrelsky está... Astrelsky, vaya nombre. Está progresando constantemente para convertirse en un homebrew, un loader, ¿no? Digamos lo que viene siendo tipo, no sé si tipo multiman o tipo gen o como un exploit. Más que nada yo creo que tipo gen. Dice por aquí que Secosao anunció hoy mismo en Twitter que la última revisión del código ahora puede cargar juegos, chavales, como lo está oyendo. Puede descargar juegos. Los juegos minoristas de Play 5 aparentemente están implícitos. No solo homebrew, porque se podía cargar algún tipo de homebrew y demás, pero ya no, ya juego, sin jugarlo, ¿eh? Te lo dejo claro ya. Dice que por supuesto todavía queda un largo camino para que Play 5 ejecute homebrew y mucho menos juegos pirateados. Al paso que va, no sé si mucho, ¿no? Porque ya sabemos que había un usuario, creo que era Zetanul, si no me equivoco, ahora mismo ya son muchos los que están aquí metidos, que dijo que había logrado descifrar el hipervisor, que es la parte que te impide que cargue juegos piratas, y que no lo iba a compartir. No lo iba a compartir. Ya empezaron a llamarlo egoísta, no sé qué. Yo no sé, chaval, a lo mejor lo va a vender a Sony, o a lo mejor el tío no lo va a vender y lo liberará cuando él quiera conveniente. Él ha dicho que no lo iba a hacer, ¿vale? Dice que queda un gran camino y mucho menos para juegos pirateados, pero ahora parece estar realmente en el ámbito de la posibilidad. Dice que las herramientas de las que están hablando en este artículo requieren, lo he dicho al principio del vídeo, una PS5 que esté pirateada para poder ejecutar, ¿vale? Para poder ejecutar todo esto, 450, no sé. Yo sé 430 seguro, pero ¿dónde encuentra tu ahora una Play en 430? Si es que hay hasta desarrolladores pidiendo dinero por Ko-fi, esta plataforma de que tú apoyas con dinero para comprar una, y están llegando o quieren llegar a la meta de 1000 euros, chavales. 1000 euros por una consola que está ahí en una versión mínima, que todavía no puedes cargar nada. No sé, es una inversión importante. Dice por aquí que Live Hacker es un mecanismo para ejecutar procesos separados homebrew la Play 5, escapando del proceso inicialmente pirateado, ya sea mediante el WebKey o el Blu-ray JB, ¿vale? El jailbreak. Esto significa, entre otras cosas, que salir del proceso del reproductor de WebKey original ya no cierra el exploit. Porque para que tú pudieras cargar el exploit o cargar un homebrew o un juego de Play 2 o lo que se estaba haciendo, necesitaba que tuviera como el pirateo activándose constantemente, ¿no? Según yo entiendo, esto ya no hace falta. Digamos que como un gen, ¿vale? Un exploit que tú activas esto y la consola ya, aunque tú toquetes por los menús, creo o quiero entender que sirve para eso, para que se quede como pirateada. Y dice que por lo que ahora es factible ejecutar un juego oficial o casero mientras aún se encuentra en un contexto pirateado, ¿vale? Que es lo importante. Dice que con su última evolución puede pensar en este Light Eye Hacker como el primer homebrew loader, no sé si tipo multimago, no sé, o enabler gen para PlayStation 5, ¿vale? Y nada, ahí el estado actual, pues lo mismo de siempre, ¿vale? No hay absolutamente nada que tú, bueno, vamos a ver, no hay nada. No puedes cargar un juego pirata, si es a lo que vamos. Por el simple hecho de que es que no tienen acceso a eso ahora mismo.
que quizá, oye, con esto sean capaces de sacar algo. ¿Quién te dice a ti que ahora que están con esto metido no se dan cuenta que la última versión de la Play 5 la pueden piratear? Oye, pues yo voy a estar aquí el primerito diciendo, oye, mira, ahora sí, ve por una, cómprala, pero tú puedes hacer lo que tú quieras, tú no tienes por qué hacerme a mi caso, pero no vayas explícitamente a comprar una para decir la voy a piratear, a no ser que conozca en algún sitio que tengan una Play 5 ahí en un altillo, en un cajón del día que la fabricaron y que el tío no la vendió, que no lo creo, porque es que no había Play 5 en el mundo para comprar, nadie podía comprar 5 porque no había, pero yo qué sé, a lo mejor hay un abuelo por ahí que tiene una Play 5. Esa es antigua, sí, pero ir al comercio a comprarla para hacer esto que estamos viendo, no vaya porque es pana, ¿vale? Si se diera el caso de que sí, de que lo que hay sirviera para las versiones actuales, o sea, te voy a hacer un vídeo con un neón así de grande ahí, parpadeando, y voy a salir con un megáfono diciéndote, corre a la tienda a comprar una Play 5, pero ya estás tardando, ¿vale? Así que, para informarte, si pasa ese día, lo único que tienes que hacer, ya sabes, lo de siempre, suscribirse, like y con la campanita activa. Pero es que lo mismo te voy a hacer por si sale algo para la Play 4. O sea, que si sale algo voy a hacer exactamente lo mismo. Algo nuevo para la Play 3, para la Play Vita. Un juego gratis que salga. Algo que tú puedas aprovechar, un bug. Cualquier cosa que te pueda sacar provecho en tu Play 4, en tu Play 6, la Xbox, en la Game Boy. Yo qué sé, chavales, lo que sea te lo voy a traer, ¿vale? Solamente tienes que estar suscrito con la campanilla activada. Así que nada, pueden ir en paz, que de momento no puedes jugar a nada, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Y adiós.